Que debe existir para los señores alcaldes en este caso, y más que todo la sensibilidad social con la que deben de contar, teniendo en cuenta que Arequipa está contaminada, el río Chili está contaminado, y lo que nosotros más queremos es descontaminar y realmente darle el lugar que corresponde, pues, con una segunda ciudad de Arequipa que a la fecha no tiene ninguna planta de tratamiento. Es caótico y nosotros no pensamos en ese nivel. Siempre en Arequipa estamos, dime de qué se trata para oponerme, y creo que ahora ha llegado el momento en que nos juntemos y comencemos a trabajar para concretizar la construcción de estos dos plazos. ¿Se debería establecer un cronograma, dar un plazo a todos? Yo creo que sí, amerita dar un plazo. El domingo vamos a sacar una publicación, una carta abierta, donde vamos a combinar a todos para que se dé cumplimiento, y con mucho respeto a nuestros colegas alcaldes, vamos a sugerir y les vamos que respetuosamente puedan tener un plazo de 15 días para depositar este fideicomiso. ¿A qué cree que no hayan entregado, pues, los aportes correspondientes? ¿Hay desinterés? ¿No hay dinero en los municipios? Muchas personas seguramente lo han empleado para ejecución de obras y en algunos casos están a la espera, estaban a la espera de la viabilidad del proyecto. Como ahora ya está viable, creo que es una obligación. Está viable, pero no se sabe dónde se ha construido. Sí se sabe, Pampa de Jalería y Uchumayo. Está determinado, el proyecto lo está determinando. Lo que sí debemos tener en cuenta es de que la empresa que gane la licitación para la planta que se va a colocar en Uchumayo, se va a construir en Uchumayo, primeramente debe presentar un estudio de impacto ambiental donde la licencia social debe estar clara y aprobada. Pero para esto seguramente que se moverá un poquito más a la izquierda, más a la derecha de donde esté en estos momentos establecido, y eso va a meritar a que se cumpla. No, el proyecto es integral. ¿Usted se imagina separar los proyectos? Estamos diciendo de que nunca más se construya la planta de Arequipa. No hemos hecho nada. Ser colorado por la población, ¿está de acuerdo con esto? Pero Uchumayo aún no. Por eso no podemos separar. Nosotros, Cerro Colorado necesita las dos plantas, y Cerro Colorado tiene que empujar el carro para que se construyan las dos plantas. Eso está clarísimo. Y nosotros no vamos a permitir. Yo solamente no voy a darle bienestar a Cono Norte. Tengo que darle también bienestar a la parte sur de Cerro Colorado. Y por eso nosotros somos responsables de empujar el carro en la misma dirección por la construcción de las dos plantas. Ahora, con la misma energía, la misma fuerza, la misma perseverancia, vamos a perseguir que se construyan las dos plantas. Señor alcalde, acerca del tema de ella, cambiando de tema, acerca del tema de la reelección. En la Universidad Nacional San Agustín sacó una encuesta donde usted está en primer lugar, en preferencias, en Cerro Colorado. Bueno, nosotros respetamos, usted sabe que aquí el trabajo es lo primero, y lo segundo o tercero podría quedarse relegado a la reelección. Un ciudadano, un político, debe siempre levantar la cara y decir si se va o no a la reelección cuando ha cumplido con su trabajo y sus objetivos. Aquella persona que piensa políticamente por intereses propios y dice me voy a la reelección, no lo veo muy bien. Yo, en el momento dado, cuando esté cumpliendo y en la ejecución de las obras previstas que estén permitiendo las bases para el desarrollo del distrito, podría estar dando mi opinión y con mucha seguridad y base decir si me voy o no. ¿Cómo yo voy a poder en este momento decir me voy a la reelección cuando no he terminado las obras que realmente necesita el distrito? Están presupuestadas, entonces tengo que empujar y que se ejecuten estas obras. Mientras tanto, creo que... ¿Cuándo estaría decidiendo? Yo creo que en el mes de junio yo debo estar en condiciones de poder dar mi decisión. Alcalde, por otro lado, respecto a las obras que se mencionan, hay quejas de los vecinos del sector de Pachacute Viejo, donde se han iniciado unas obras en lo que es el cambio de veredas y de bermas. En este caso, ellos mencionan de que nunca se les mencionó el hecho de que ellos tendrían que poner la mitad del cemento. Mire, el residente de obra va y toca la puerta a todos los vecinos para que tengan conocimiento y firmen un convenio, un contrato. Si el vecino no está de acuerdo para que se construya, se le está poniendo en conocimiento. Si no está de acuerdo, se empezaron las obras. Y se tiene que hacer sí o sí. Los vecinos tienen que poner. Sí, mire usted, las veredas y las bermas corresponden al vecino. Sin embargo, la municipalidad, con la finalidad de que del ornato, la buena presentación y el desarrollo del distrito se mejore, está programando la construcción de bermas.